Entrevistas en Cadena de Noticias. Patricio Lons, periodista dedicado a la investigación histórica, director del canal YouTube Historia con Patricio Lons. Patricio, buenas tardes, bienvenido a La Tarde en Cadena. ¿Cómo te va? Hola Isabel, un gusto charlar contigo y con toda la gente de San Luis. Qué lindo escucharte, Patricio. Muchas gracias Provincia linda por antonomasia, ¿no? Yo fui una sola vez de muy chico, pero muchos colegas míos que van vuelta a vuelta dicen, parece otro país dentro de la Argentina. ¿De muy chico por viaje familiar, por de gusto? Sí, fue una invitación turística, fui, me gustó mucho, y luego sí he tenido que tratar con muchos intelectuales sanluiseños, además hace poquitos días con un sacerdote, y siempre me sorprenden el altísimo nivel cultural que tienen. Siempre ha sido grato, además en algunos casos hasta algunos temas históricos he consultado a periodistas de tu provincia. Bueno. Así que de tu tierra, que es nuestra provincia, como es todas las partes de la patria. Por supuesto. Patricio, en esta oportunidad te consultamos porque hay dos efemérides destacadísimas en este 2019. Una se va a concretar precisamente el 12 de septiembre y hay otra el 8 de noviembre. Primero, la salida de Sevilla de la expedición de Magallanes, el Cano, exactamente un 12 de septiembre del año 1519, que significa, primero, una gran circunnavegación que estará cumpliendo 500 años. Así es, y bueno, ellos primero salen por el Guadalquivir, ¿no? La primera zarpada la hacen el 10 de agosto, hasta llegar al puerto de Sanlúcar, y ahí empiezan a pegar el viaje. Y vos sabés que en realidad hay un tema ahora, y con cierta pelea entre, hay españoles que están ofendidos con Portugal, porque Portugal la presentó como una gesta portuguesa, dado que Magallanes había nacido en Portugal. Pero vamos a decir la verdad. En realidad Magallanes, gran navegante, de una familia ciertamente acomodada, pero un hombre que tenía mucho mérito como navegante, estuvo varios años estudiando la posibilidad de buscar una ruta alternativa al sur de África, ¿cierto? Entonces decía, por algún lado de Sudamérica se debe poder pasar. Con algunos otros, incluso con otros cosmógrafos, estuvieron trabajando y buscándole la vuelta para poder generar este viaje. Él le presenta el proyecto al rey Miguel, y el rey Miguel de Portugal no le acepta ni el proyecto, no le acepta ni darle una pensión porque había lisiado de guerra, no le acepta nada de nada. Y entonces se va muy molesto. Hay otros dos portugueses, Ruiz Faleiro, un reputado cosmógrafo, que también su talento había sido rechazado por el soberano portugués, y Cristóbal de Haro, que era un rico comerciante portugués, contra el cual el rey también había cometido una serie de troperías. Y se van los tres a verlo a Carlos I, rey de España, V de Alemania. Van primero por la casa de contratación, explican el proyecto. Los españoles, muy honestos, dicen, no, pero ir a las Molucas, esa tierra portuguesa, no podemos, por el Tratado de Tordesillas. Pero hay un obispo que se aviva, el obispo de Burgos, y dice, no, pero mire que en realidad hay una duda sobre la geografía, y el Tratado de Tordesillas en esa zona estaría dudoso, hay que apoyarlo. Bueno, al final consigue una entrevista con Carlos I, el cual decide apoyarlos, y empiezan a preparar el viaje. Cuando empiezan a preparar el viaje, ¿qué pasa con el rey de Portugal, Manuel I? Y Manuel se ofende, dice, no, en fin, volvé, me arrepentí. Le manda mensajeros, le manda propuestas de dinero, le manda todo tipo de propuestas. Pero el tema está que lo único que le había concedido Manuel a Magallanes, y esto los portugueses tienen que tenerlo muy en cuenta, cuando Magallanes ya no le puede sacar nada al rey, le dice, bueno, libéreme de mi nacionalidad portuguesa. Yo, sí, cómo no, te liberamos. Entonces él, cuando va a España, pide la nacionalidad española, convertirse en súbdito del rey. Y Carlos V se lo otorga. Y le dice, mire que este es un navegante de primer nivel, hay que apoyarlo. Bueno, tardó 3 años, porque era una expedición bastante compleja, y además era difícil conseguir tripulación, porque decían, ¿dónde vas a pegar la vuelta? ¿Por dónde? ¿Y eso dónde queda? Que más o menos te decían, sí, vamos a conquistar Marte. Sí, el cohete llega hasta allá.
y el agua y la comida, ¿viste? Entonces, conseguir astronauta para eso sería medio complicadito, ¿no? No, mirá, hay algo que por las estrellas podemos llegar. Y el motor, ¿viste? Más o menos anda, ¿no? Más o menos, ¿viste? Bueno, de esta manera consiguieron. Pero hubo un marino español que dijo, sí, yo me prendo, que es Sebastián Elcano. Marino de mucho prestigio, se había criado ya de chico, los padres eran pescadores ricos, entonces habían navegado toda su vida, había hecho carrera naval, y se me parece un proyecto interesante, se prende. También hay marineros, hay un griego, hay dos albaneses, hay un italiano, Antonio de Pigafetta, que es el que escribe todo el registro del viaje, y bueno, ves ni a Italia, ni a Grecia, ni a Albania reclamando la propiedad del viaje. En realidad, Portugal primero le rechaza el apoyo, rechaza apoyarlo a Magallanes, le quita la nacionalidad, lo abandona, luego lo trata de sobornar para que vuelva. Cuando no logra sobornarlo, manda sicarios para tratar de matarlo. Ahí el obispo se aviva de las amenazas y le pone custodia a Magallanes y a toda su gente para evitar que lo lastimen. Luego le manda una carta diciéndole, bueno, mirá que en realidad si lo haces con España estás traicionando a Dios y a tu rey. Bueno, vos ya no sos mi rey, le decía Magallanes. Y segundo, esto de meterlo a Dios en todos lados, ¿viste? De acuerdo a la conveniencia de alguno, ¿viste? Magallanes como buen cristiano tampoco se la creyó. La cuestión es que después que tratan de quejarse diplomáticamente ante Carlos V, Carlos V al comienzo, bueno, dice, veré, analizaré si realmente corresponde no ayudarlo, y de vuelta... el obispo le dice, no, hay que apoyarlo este hombre, los portugueses se olvidaron. Y además, por otra parte, el emperador no puede andar jugando su prestigio de que hoy firma una cosa y mañana no. Bueno, entonces que vaya. Bien. Cuando ve que la misión de Magallanes sí o sí va a arrancar, ¿qué hace el rey Manuel? Manda agentes para tratar de que se pelee con Ruiz Faleiro, que era el cosmógrafo. Y esto medio se pelea en un momento. Entonces Carlos I le dice, bueno, mira, Faleiro, vos quédate tranquilo. Magallanes va en el primer viaje, vos en el segundo. Y otra historia. La cuestión es que Magallanes se larga, cruzan. Los portugueses siempre se mandaron la parte de ser grandes navegantes, pero siempre fueron navegantes costeros. Ellos habían llegado a la India, siempre por la costa. Los navegantes que realmente tenían el secreto de la latitud y la longitud, el cálculo de la longitud era lo más difícil. En el centro, la longitud eran los meridianos. La latitud, viste, los paralelos, más o menos los ingleses, todo el mundo lo manejaba. La longitud era lo complicado. Los españoles habían desarrollado esa tecnología. Entonces, los que realmente cruzan los océanos son los españoles, que cruzan el Atlántico, luego cruzan el Pacífico y luego cruzan el Índico. Y no por la costa, cruzando, navegando en serio. Entonces este hombre se manda, llega al río de la Plata y dice, uy, parece que encontramos una entradita. Se manda por ahí y ve que el río de la Plata, luego es el Paraná, va para arriba, va para el norte, dice, no, por acá no es. Pega la vuelta y dice, sigamos bajando. Llegan a la Patagonia. Cuando llegan a la Patagonia, como veían el clima, que se venía el invierno, ya era en abril, dice, bueno, vamos a parar acá porque seguimos bajando y no encontramos cruce y empieza a bajar la temperatura. Entonces, hay algo curioso ahí en nuestra historia. Nosotros podemos decir que, en cierto modo, Fernando de Magallanes como que bautiza a la Argentina. ¿Por qué? Porque entra en una bahía a la que le pone el nombre de San Julián y es el primero de abril de 1520. Entonces le ordena al sacerdote, Pedro de Valderrama, que celebre misa. Entonces, la primera misa en territorio que luego fue Argentina es en la misión de Fernando de Magallanes, el 1 de abril de 1520, de la mano del sacerdote Pedro de Valderrama, sacerdote español. Es curioso, fíjate, 1 de abril, Bahía San Julián. 1 de abril de 1982, los buzos tácticos argentinos están desembarcando en la tierra de Malvinas para al día siguiente recuperar las Islas Malvinas. Pero además, en la Bahía San Julián, había una importante base de la Fuerza Aérea Argentina de la cual despegaban nuestros halcones para ir a batir y hundir a la flota pirata que por enésima vez venía a invadir territorio hispanoamericano, ¿cierto? En 1982. Así que curioso ese lugar, San Julián, curiosa la fecha,
son esas cosas, viste, cuando Dios deja alguna pista y tuvimos nuestro bautismo. Se queda un sacerdote ahí con los indios patagónicos, también hay una pequeña rebelión de algunos marinos, ahí Magallanes actúa con mucha firmeza, y luego siguen bajando. Cuando bajan, ya había pasado el invierno, encuentran el estrecho. Ahí se manda primero un buque, va, vuelve, pegan la vuelta, hasta que se mandan todos. ¿Cuál es el cambio? El estrecho de Magallanes es un brazo de mar, o sea, mar picado. Viste que el Atlántico Sur es un mar picadito, sí. ¿No? Me contaban unos marinos que participaron de la recuperación de Malvinas, dicen, no, la noche del primero al dos, el mar argentino estaba recontra picado. Cruzan, o sea, nosotros tenemos una provincia ultramar que es Tierra del Fuego. Sí. Fíjate que no es provincia ribereña por río, sino por brazo de mar. Llega al Pacífico y se encuentra con mar tranquilito. Entonces le ponen Pacífico. Que los anglosajones le decían mares del sur, los mares del sur. Incluso en alguna novela se habla de los mares del sur como el Pacífico. Por esa manía que tienen los ingleses de cambiar siempre el nomenclador hispánico para mandarse el mérito a ellos. ¿Viste el paso de Drake? ¿Viste el paso de Drake ahí debajo? Sí. Bueno, porque Drake cruzó por ahí. Pero como 40, 60 años antes, un marino español que se llamaba Oces, H-O-C-E-S, lo había cruzado primero y se llamó Mar de Oces. Hasta que los ingleses lograron imponerlo en los mapas mundiales. Pero los mapas españoles figuran como Mar de Oces. Bueno, viste, esa costumbre que tienen de quedarse con la billetera ajena que tienen los ingleses, les tira, viste, vos se te cae una billetera, se te cae aunque sea un ramo de flores, porque vas a llevársela a un velatorio y te la roban, viste, te roban hasta el moño y la cinta que decía, viste, familia tal, le dieron el pésame a un velatorio, se llevaron la cinta y todo, la revenden, son así, pobres, no pueden con su genio. Bien, y ahí este hombre empieza a navegar, Magallanes. Pasaron 3 meses sin encontrar tierra, hasta que llegan a Filipinas. O sea, sí, van haciendo costa en Atlántico, pero sí. Viste, hay una parte del desierto de Chile, hasta que no llegas al lado para las tierras peruanas, está medio complicado. Cuando cruzan, encuentran las Filipinas. Por un poquito no encuentra Australia también, ¿eh? Que Australia sí fue descubierta luego por un navegante de apellido Fernández, un navegante español. Que se llama Australia por la dinastía que reinaba en España, que eran los Austrias. ¿No? Claro. Bien, este hombre llega a estas islas, que era tribu dispersa, y los indios, los nativos de esas islas, los reciben bien, que hablan una lengua que se llama Tágalo. Y al comienzo está todo fenómeno. Pero en un momento esta tribu le dice, mira, nosotros tenemos un problema con otra tribu, que a veces es medio agresiva con nosotros. El cacique Lapu-Lapu, que me decía, bueno, entonces Magallanes los decide defenderlos, entran en combate y lamentablemente Magallanes muere. Pero Magallanes se da cuenta que esta gente había que establecer un lazo en común. Entonces él le explica lo que es el cristianismo. Bueno, un Dios bueno que no hace sacrificios humanos, y a los filipinos les gustó. Y él hace una cruz con unas maderas que habían quedado desde el buque y construye una cruz muy importante que los filipinos la guardan como una reliquia. La puedes ver, la cruz que hizo Magallanes hace 500 años está en Filipinas. Y de hecho los filipinos con el correr del tiempo se van cristianizando, ¿no es cierto? Y es una tierra que votaron para ser parte de España, ¿sabías, no? Eso es curiosísimo. Claro, en la época de Felipe II... Cuando Felipe, porque después, bueno, eso queda, pero para que te termino con Magallanes. Dale. Después Magallanes muere. Se habían perdido varios buques, quedan 3. Bueno, uno lo queman y quedan 2 para volver. Y Sebastián Elcano, que era maestre de un buque, o sea, era el, digamos, el subcapitán, ¿no es cierto? El segundo comandante. El comandante pasa a dirigir la Nao Trinidad y a él lo nombran jefe de capitán de la Victoria. La cuestión que empiezan a navegar y en un momento el capitán de la Trinidad dice, es mi buque, nada más, dice, esto nos va a aguantar un viaje largo. Entonces decide pegar la vuelta y se manda para Panamá. Y él se manda solo. Pero como sabía que ¿qué hace Portugal? Que se está mandando, viste, Portugal presentó a la UNESCO que el cruce de la Vuelta al Mundo una gesta portuguesa. No solo le había complicado la vida a Magallanes, no solo trató de pelearse con el que se esté con sus amigos, trató de matarlo. Trató de amenazarlo, le hizo la vida imposible, sino que luego el rey Manuel ordena a todos los capitanes portugueses a lo largo de las colonias en África y en Asia que si veían a un buque español lo capturasen.
Bueno, resulta que en un momento hacen puerto en un lugar y los portugueses le capturan parte de la tripulación, el resto de la tripulación a las corridas se sube al barco y raja. Y navegaron el Índico a mar pelado, sabiendo que en algún momento de la vida se iban a cruzar con tierra. Pero fue un cruce como el de Colón, lo que hizo el Cano. Claro. Fue medio ciega. O sea, en teoría sabía que tenía que chocar con alguna tierra, que sería tierra africana. Luego él va bordeando y 3 años después, muertos de hambre, porque ya la comida está estropeada, cargados sí de especias, de clavo de olor, que tenía la vitamina que ellos hubiesen necesitado para liberarse del escorbuto, pero no lo sabían. Digamos, el conocimiento que había de las especias, porque las especias te mantenían la comida, era como tener una heladera, si se quiere, pero después no había un gran conocimiento científico. Siglo después, cuando se hizo una investigación, decían, pucha, si estos muchachos se hubieran comido clavo de olor, no se hubieran enfermado de escorbuto. Y Pigafetta va describiendo, dice, si nos inflan las mandíbulas, comemos ratas, comemos hasta el cuero que cubre los mástiles, el agua está en malas condiciones. Llegaron agotados, llegan apenas agotados, bajan y ahí los españoles que lo ven, bueno, le dan de comer, los atienden. Y Pigafetta escribió el libro completo, que le llama la atención algo, él había escrito día por día, dice, me falta un día. Dice, claro, porque él había pegado la vuelta, entonces había llegado como un día antes, ¿viste? Había ahí un problema, ¿eh? Viste, si vos pegas la vuelta, de acuerdo a cómo pegué la vuelta, te falta un día, no, te falta un día, ¿viste? Claro. De acuerdo a cómo le dé la vuelta al mundo. Entonces, son recibidos, inmediatamente los suben por el Guadalquivir, son recibidos por las autoridades. El Cano pide algunos reconocimientos que la corona española, por ejemplo, él pide ser caballero de la Orden de Santiago, no, le dicen que no, pero le dan una pensión a perpetuidad muy importante, que eran 500 ducados anuales, que es una suma realmente importante, escudo, y el escudo decía en latín, bueno, te lo digo traducido al castellano, fuiste el primero que la vuelta me diste. Así dice el escudo de armas de Juan Sebastián Elcano. Entonces, bueno, de alguna manera se cubren al resto de los familiares, pero murieron más de 200 tripulantes, ¿eh? Claro. Murieron 17 de 18 de 236 que fueron. Entonces realmente fue... Algunos de ellos volvieron después, algunos que habían sido capturados por los portugueses volvieron 3 años después, o sea, tardaron 6 años, pero bueno, la misión de Magallanes Elcano tardó 3 años. Entonces... Esta gesta es una gesta absolutamente española que se hizo no junto con Portugal, se hizo a pesar de Portugal, con todo el sabotaje que le hizo Portugal. A mí así todo me invitaron a una conferencia organizada por la Federación de Asociaciones Españoles y las Comunidades Portuguesas en Argentina. Bueno, yo di un discurso hablando de la amistad de ambos pueblos y que bueno, si nos miramos como compatriotas entre los que hablamos español y los que hablamos portugués, sumamos más de 900 millones de personas en todo el mundo que, dado los conflictos que se avecinan en el siglo XXI, donde los grandes potencias están cuando muy duro y muy fuerte, nosotros vemos el conflicto un poco entre China y Estados Unidos, que no sabemos cómo va a terminar. Sería importante que los pueblos que hablamos español y portugués, que son lenguas hermanas, de alguna manera reunifiquemos nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Fuerzas económicas, fuerzas de infraestructura, tenemos que tener que ferrocarriles en común, aerolíneas en común, proyectos satelitales en común, fuerzas de rescate en común, hacer maniobras militares en común y tal vez hasta una moneda común. Pero tenemos que fortalecer nuestras fuerzas para tener cierto peso a nivel mundial. Que algunos me critiquen y dicen, ah, no, vos querés volver a ser colonia de España. Yo no quiero volver a colonia de nadie. Yo lo que creo que necesitamos es una confederación hispánica donde todos nos apoyemos mutuamente. Que a ver, y vuelvo al tema del 82. Fíjate que en la guerra de Malvinas, la cantidad de países hispanoparlantes que nos apoyaron. Claro. Perú, Panamá, Guatemala, Dominicana, Cuba, la misma España. Gente que voluntarios, también había voluntarios de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, que querían venir a pelear con nosotros. Algunos dirían, bueno, Chile le pasó información a Inglaterra. Bueno, pero nosotros decíamos que después de los ingleses íbamos a ir por los chilenos, entonces ¿qué esperábamos que hicieran ellos? Y cuando vemos las diferencias entre algunos de nuestros pueblos, bueno, es producto de una independencia mal planificada
O sea que, bueno, nuestra independencia no fue un proyecto de los pueblos americanos, fue un proyecto británico que movieron a las burguesías criollas para separar la España, pero ya los pueblos americanos están con el rey. De hecho, San Luis, que aportó cientos de soldados al ejército de los Andes, y los soldados sanluiseños, que fueron muy valientes para pelear en las invasiones inglesas, sin embargo, en este caso tuvieron que llevarlos de prepo porque en realidad no estaban tan de acuerdo con romper la unidad imperial, ¿no es cierto? Esa es una historia que la podemos tocar otro día. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero la realidad nuestra es que, bueno, tenemos que pensar en esta gesta como una gesta hispánica, absolutamente hispánica, una gesta que nos corresponde el mérito de los pueblos españoles, y nosotros somos herederos de esa gesta. O sea, a ver, la gesta de Magallanes es el cano, y es un poco nuestro también. Gracias a Magallanes, bueno, tuvimos, como te dije, ¿no? El cristianismo pisa por Claro. primera vez Argentina. Entonces, yo creo que si España quiere celebrar esta gesta con otros países, que la haga con nosotros, como elemento de unidad cultural, ¿no es cierto? Portugal acá no corta ni pincha, ¿no es cierto? Yo entiendo que ahora los portugueses, bueno, quieren participar de esto, bueno, pero reconozcan la verdad histórica y usémoslo como elemento de confraternidad y demás. Pero no digan que fue una gesta portuguesa también, porque Magallanes ya no era portugués. Había nacido en Portugal. El rey le quita la nacionalidad, el rey de Portugal, y el rey de España le entrega nacionalidad española. Entonces fue como español. Era una misión española auspiciada y financiada por el esfuerzo del pueblo español. Porque también había un griego, había un italiano, había albaneses, y ninguno de ellos dice que fue una gesta albanesa, Claro, griega o sí. italiana. Es decir, Italia no dice que el descubrimiento de América fue una gesta italiana, porque Colón supuestamente habría nacido en Génova, sobre lo cual hay discusiones, ¿no es cierto? Tampoco hay tanta seguridad, pero no lo dice. En Estados Unidos lo festejan, viste, el Columbus Day y la colectividad italiana, pero por esa manía que tienen los norteamericanos de borrar todo el pasado español del sur de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero bueno, Patricio, sí. esto es una gesta que nosotros la tenemos que festejar también, ¿eh? Porque gracias a esto nacimos también, ¿no es cierto? Bueno, estamos encantados de escucharte. La verdad que ni siquiera nos hemos dado cuenta el tiempo que ha transcurrido en estos minutos, pero te queremos volver a escuchar, Patricio, y te comprometo a cerrar en la próxima semana o en un momentito que tengas disponible para conversar con nosotros también la llegada de Hernán Cortés con sus hombres a Tenochtitlán y el encuentro Ah, sí. con Moctezuma, que también cumple este 2019 500 años en una efeméride histórica Así es. para los historiadores y ¿Y sabes qué te voy a contar cuando sí. volvemos a charlemos de eso? Dale. ¿Qué cuentan los descendientes de Moctezuma hoy? ¡Apa! Que son Mirá. muy defensores de la tradición española, ¿eh? Y es muy interesante, algunos son Mirá. catedráticos. La familia Moctezuma existe todavía en México. Hay un descendiente también acá en Buenos Aires. Yo conocí uno que me llamó la atención. Pues pensé que era como un nombre de ficción que lo usaba para alguna cosa. Y dice, no, mi apellido, me dice. Mirá. Pero hay catedráticos en la Universidad de México y también en España. En Claro. España forman parte incluso de la nobleza española, son gente de mucho prestigio en un lado y en otro, e incluso están emparentados con las casas nobles más importantes de España. Así que vamos a charlar de eso Dale. y me encantaría algún día volver a San Luis para que con tu cadena de medios, Qué dar lindo, una por serie de charlas y supuesto. conferencias, unas conferencias ahí para estudiantes secundarios, universitarios, sobre la riqueza de nuestro pasado español-americano y la gran civilización que somos todos entre los 600 millones de personas que hablamos esta maravillosa lengua. Qué lindo. Ojalá que sea el inicio de las conversaciones, Patricio, y por qué no tener la posibilidad de conversar con vos aquí en los estudios y en la provincia. Ha sido un placer escucharte y vamos a retomar este contacto. Te agradecemos muchísimo estos minutos que has concedido. Gracias a vos y bueno, te invito a vos y a todos tus oyentes que vayan a YouTube, entren en mi Dale. canal Historia con Patricio Lons y se suscriban, que incluso tenemos algunos libros ahí de regalo para los que se suscriban. Genial, buenísimo. Te mandamos un abrazo enorme, Patricio. Gracias por esta conversación.
Cariño grande para vos y para todo el pueblo de San Luis. Patricio Lons, periodista dedicado a la investigación histórica, director del canal YouTube Historia con Patricio Lons, hablando en esta efeméride de 2019, 500 años, la primera vuelta al mundo de Elcano y Magallanes. Más información todo el tiempo para cada momento del día. Cadena de Noticias.